Es imposible guardar el silencio ante lo que se ha visto, ante lo que se ha escuchado. Hace 3 días, el programa Hacemos Cuba ha sido uno de las grandes vilezas que se ha visto por la televisión, de las grandes vilezas. Este programa Hacemos Cuba hace 3 días en el noticiero es el ejemplo más patognomónico, se puede decir así, de lo que es amenazar a un pueblo, de lo que es amenazar a tu gente, de lo que es amenazar al ciudadano sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de escrúpulo, amenazarlo, basado haciendo pasar una legitimidad, unas leyes, de todo que no son legítimas. No se puede nunca amenazar a un pueblo legítimamente, creando leyes, creando un código penal carcelario, que es lo que tenemos aquí, con un panfleto político ideológico, que es lo que ellos llaman carta magna, que no es una carta magna. Entonces están hablando de la conducta, de las conductas, del respeto a la autoridad, del respeto a la policía, del respeto a los inspectores, del respeto a Dios sabe quién, pero no se habla del respeto al pueblo, del respeto al ciudadano. Aquí que se atacan a la policía, no, 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 no. Hace años yo me recuerdo que había un anuncio en la televisión que venía un niñito y le decía, policía, ¿quieres ser mi amigo? ¿Y ahora qué pasa? Ahora lo más que se escucha es abusador, ¿por qué le haces esto? ¿Por qué abusa? Se le ve en la policía haciendo citaciones al pueblo, a los ciudadanos, para entregárselo a mafiosos y sicarios vestidos de civil, haciéndole citaciones, basado, haciendo con decretos, leyes, con de todo, que totalmente echan por tierra el derecho de un ciudadano, el derecho humano de un ciudadano. Esto que pasó hace 3 días en Hacemos Cuba, en las que se invitaron al programa máster y doctores de la sala de lo penal, de la sala de procedimiento e investigaciones de la fiscalía, doctores en ciencia, coroneles de la policía, es un cuchillo disfrazado de flores, edulcorado de flores, y es un cuchillo hacia el pueblo, es un cuchillo hacia la persona que no es un carnerito y no dice ve y entra al corral. Para todo el que hable, para todo el que tenga un pensamiento diferente, para todo el que no acepte la injusticia y para todo el que no coopere con la inhumanidad, con la injusticia, con el crimen, con el abuso, sepa lo que le espera. ¿Qué le espera lo que dijeron ahí simplemente? Dije, ¿qué le espera? Cárcel. ¿Qué le espera? Pena de muerte. ¿Qué le espera? Fusilamiento. ¿Qué le espera? Cadena perpetua. ¿Qué le espera al ciudadano que piensa diferente en este país? ¿Qué le espera? Desacato, incitación para delinquir, sedición. ¿Sabes cuántos hermanos nuestros están presos en las cárceles por sedición? Que marcharon por las calles solamente, que caminaron por las calles diciendo libertad, ni no tenían ni teléfono, no conocían ni a las personas que estaban alrededor de él. Simplemente caminaron diciendo libertad o diciendo qué genuino es esto. Primera vez que podemos salir a las calles, caminar y expresar libertad. La palabra más linda que existe en el mundo. Libertad, freedom. Pero primera vez en 60 y pico de años podía salir un ciudadano cubano a las calles. No podía, salió. Salió espontáneamente a decir libertad y salieron los hermanos, todas las calles de todo el país. ¿Y qué fue que vino después? Sedición, incitación para delinquir, desacato, ¿entiendes? Todo, todo, penas por los cuales se les condenaron a nuestros hermanos a más de 20 años, a todos. Después para hacerse los buenos, casación, a 12, 13, 14, 15, los tanques de la Plaza de Tiananmen, la masacre de Henri Salle. ¿Me entiendes? Y entonces los buenos, lo mismo que se hizo con los estudiantes de medicina, con los 8 estudiantes de medicina, es que me dicen, no, que juicio y casación, a los 8 estudiantes de medicina se le hicieron igual 2 juicios, 2 consejos de guerra. Por tribunal, ¿a cuántos de nuestros hermanos fueron juzgados aquí por tribunales de guerra, tribunales militares? Igual están ahora presos, enjaulados como animalitos, por sedición, por desacato, por incitación para delinquir. ¿Qué ejemplo nos van a poner? ¿De qué van a hablar en ese programa? ¿De qué van a hacer el programa? Si a uno lo han tirado contra la acera. Aquí es que te tiren contra la acera y te lo restraen contra la acera o te lo meten contra una perseguidora y casi le lucen los hombros o se los lucen. Es acusado de desacato. Entonces esa pena de desacato tiene que venir acompañado de inciso. ¿A qué velocidad fue tu cara contra la acera? ¿A qué velocidad fuiste contra la perseguidora? ¿Qué hueso te lunzaron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué golpe te dieron? Y después todo lo que pasa dentro cuando ya está preso el individuo. Y después vienen con el librito del Código Penal Carcelario hecho por quiénes.
¿Qué al cabo está el pueblo? No, que respeto a las instituciones, no, respeto a los funcionarios. ¿Qué funcionarios? Explíqueme si los funcionarios aquí respetan al pueblo, qué leyes se hacen aquí para hacer el pueblo más feliz, para mejorar tu vida. Si tú vas a apretar de cabilla, apretar de cabilla, apretar de cabilla, no se puede, no se puede, no se puede. Esto vas para la cárcel, esto vas para la cárcel, esto vas, multa, multa, cárcel. El otro día yo venía caminando por el bulevar de San Rafael, ¿la? Y me recordaba del muchachito que con un cartel ahí, solamente paradito, calladito, puso libertad, una pila de años para la cárcel. Y venían los inspectores, cinco inspectores ahí en la esquina, los vi, paga, y para arriba un hombre que venía vendiendo maní con su licencia. Y ahí los cinco inspectores para arriba del hombre ahí, que venía vendiendo su manicito, ahí hacerle la vida un yogur. El hombre así, y sacaba los papeles y se ponía la mano en la cabeza. Y más abajo, casi llegando al Parque Central, dos policías, arriba una mujer sentadita ahí en el quiso vendiendo churros con sus paqueticos, y el policía con su carnet a meterle multa, y los inspectores a meterle multa. Esos funcionarios que cada vez aprietan más a este pueblo que no tiene alimento, no tiene medicina, no tiene nada. No tiene nada. Entonces diciendo que si van diciendo que los medios que van diciendo de un estado fallido, no es que se dé un estado fallido, que mencione a alguien, que me diga aquí que funciona bien en este, porque aquí estado y gobierno es lo mismo. Aquí estado, gobierno, todo es lo mismo, y no hay separación de poderes. Aquí todo el mundo trabaja para ellos, jueces, fiscales, abogados, me ha dicho por el Tribunal Supremo. Estos son los jueces y los fiscales de la revolución. No son los jueces y fiscales de la justicia. No son los jueces y fiscales que tienen la mujer la venda en los ojos y la balanza para ser justo y todos los ciudadanos iguales ante la ley. No, no, estos son los jueces y los fiscales de la revolución y del partido. Entonces vamos a estar claros, aquí no hay separación de poderes. ¿Qué abogado aquí tú puedes ir y contratar que no trabaje para el gobierno? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Eso fue un cuchillo edulcorado y disfrazado de flores contra el pueblo, para amenazar al pueblo, para tenerlo atemorizado y tenerlo aterrorizado. El pueblo, ¿me entiendes? Que si pena de muerte, que tú estás hablando, me pusiste unos ejemplos de unos youtubers. Los youtubers, esos ejemplos, todos los ejemplos que tú me dices, viven en países democráticos y hablan lo que les da la gana. Ahora también le vas a decir lo que ve el youtuber, habló que le gana. No me estés poniendo este ejemplo aquí y automáticamente decirme que si van y traerme jueces y fiscales y coroneles, y que si pena de muerte, y que si cadena perpetua, y que se desacato, incitación, sedición, y que 30 años, penas de 30 años. ¿De qué me estás hablando? ¿Y por qué me tienes poniendo los ejemplos de los youtubers? El youtuber en su país, donde están, donde vive, hablan lo que les dé la gana. Son libres de hablar lo que les dé la gana por los medios, la internet, la democracia en los medios. Las personas hablan lo que les da la gana. Ah, no, aquí no. Aquí ese programa es para decirle: carnerito, cállate. Carnerito, cállate. El que berrea un poquitico más alto, 30 años, sedición, incitación para delinquir, desacato. Yo vine un día de Camagüey, de ver el Museo Ignacio Aramonte, y visitar a una amiga, visitar a Arlés, y allá por poco me luzan los hombros, me metieron contra una perseguidora, me metieron un camión para acá, vine a Jalina lo que le pasó, y llegué aquí y me metieron contra la acera, papicota, y incitar, desacato. ¿Pero cómo que desacato? Se me acaba de restregar contra una acera. Sin una orden, viene sin una orden de nada. Estoy aquí y cállate la boca, que tú sabes cómo es esto. No, sí, yo sé cómo es esto. Cuando veo el programa, hacemos Cuba, ya yo sé cómo es esto. Claro que todos sabemos cómo es esto. Yo iba a decir, cajero, todo el mundo tiene que ver ese programa para que todo el mundo sepa lo que es esto. No, no es hacemos Cuba, es Cuba. Ese programa es Cuba. Pero es que no se puede. Yo no pude, ahora lo empecé a ver. La indignación está que no puedo llegar, no puedo llegar, no lo puedo ver completo. Muchos de nuestros amigos, cuando vieron este programa, no han podido ni dormir de la indignación, de la vileza, de la vileza. Eso es una vileza. ¿Qué vamos a hacer en Norcorea? Ya Norcorea, y ya tú sabes cómo es Norcorea, que el que vea una novela extranjera, una película, va, lo arrodillan mismo, le meten un tiro y la familia para gular. ¿Qué va a hacer Norcorea? Ya somos Norcorea ya. El que hable por una red, que diga, que no sea el carnerito, que diga, ya digo más que el gre. Ya va para la cárcel, desacato, la sedición. ¿Cómo están nuestros hermanos? Nos metieron en un saco, le empezaron a poner causas, peritos amañados, causas amañadas. Si en la Guinera, la jueza, cuando empezó a dar el martillo, 25, 30 años, 20 y pico, la tuvieron que sacar llorando. ¿Qué grave amenaza tenía esa jueza? ¿Qué grave amenaza? Porque esa jueza no es de la justicia, esa jueza es de la revolución y del partido. ¿Qué grave amenaza?
tenía esas huesas que la tuvieron que sacar las llamadas seguridad, la tuvo que sacar del estrado llorando. Metieron a todos los esos jóvenes con los mismos incitación para mentir, de sacar a todos esos de en público, todo mentira. Esos jóvenes salieron a gritar libertad y les bajaron guaguas y camiones de personas vestidas con las mismas botas, vestidas civil con trancas en las manos, orden de combate, fratricidio contra tu hermano. Y ahora me sacas ese programa amenazándome al pueblo, amenazando a tu gente, amenazando a la gente, que si 30 años, que si pena de muerte. Ya se oyó la pena de muerte ya en la Asamblea Nacional en la última sesión, para tener amedrentado y miedo a la gente. Este pueblo, entérense, este pueblo ya decidió ser libre. No importa cuántos maten, cuántos metan en la cárcel, cuánto abuso tengan, este pueblo decidió ya ser libre. Ya nada de esa amenaza. Esa amenaza lo que crea es indignación. Y cuando la ve el mundo, ya saben ya lo que es esto. Por eso los votaron del Parlamento Europeo, los votaron directamente. Aquí no ni se porten. ¿Por qué? Porque no dejan entrar ni siquiera una comisión para ver las cárceles, para ver esto. El Jim More vino a darse besito de piquito con ustedes, a lavarles la cara, ¿me entiendes? Y por eso está preso el profesor en la 1580. Fue a entregarle una cartica con su inocencia, con su bondad de alma. Entregó una cartica y ya está, lo tienen en el secadero de la 1580. ¿Me entiendes? ¿Y usted qué? ¿Se entrevistó con quién? Se entrevistó con el que lo metió preso, con el que le entró a palo aquí a nuestros hermanos. Así que fue a ver, veo y mora, ven, el que dio la orden de combate. Se entrevistó con la orden de combate. El que con juicios amañados metió a nuestros hermanos en la cárcel. El que dieron la orden de entrarle a palo. Los que le entraron a palo. Los que los tienen presos. Vino a entrevistarse con esa gente. Y el apaleado, el preso, enjaulado. El alma inocente que está metido en una prisión, las madres con 5 hijos, con 2, con 4, las madres, los padres, los esposos. Con eso se entrevistó con 3 familias, que mi agenda está muy apretada. No, lo que está apretado es el cemento de la cara. Está apretado el cemento de la cara. Y ante eso vino Borrell. Yo no debería hablar de estas cosas, pero lo tengo que decir. Lo tengo aquí metido en el pecho. Y vino Borrell también a limpiarle la cara. Pero ya todo el mundo sabe la verdad. Ya lo sabemos todo. No hablen más de contrarrevolución, es un invento. Y la revolución es otro invento más. Ya lo sabemos todo. Sabemos todos los negocios, las empresas, todo donde viven, su familia, donde están. Todo el mundo ya se sabe todo ya. No vengan más con la muela de la contrarrevolución. Que si puede que hay contrarrevolución. Todo el mundo aquí es contrarrevolucionario porque abusan con todo el mundo. Las leyes son, ¿para qué? Entonces díganme que los funcionarios, ¿qué funcionarios que es elegido democráticamente por el pueblo? Nada, todo amañado, el poder legislativo, todo, comisiones de candidatura, el Comité Nacional Electoral, organizaciones políticas, aquí nada, todo es totalitario, todo es absoluto, absoluto aquí, el pueblo no tiene ni voz ni voto, el pueblo lo único a lo que tiene derecho es a recibir el abuso, a recibir el cuchillo ese que le están tratando de meter con vaselina, adornado con flores. De que te voy a meter preso tantos años y te desacato y sedición y desorden público y pena de muerte y cadena perpetua. Es eso lo que tiene derecho, lo que tiene derecho este pueblo en la plantación, porque esto lo miran como una plantación, el esclavo. Lo que pasa que en esa plantación habemos cimarrones, que no aceptamos eso, y lo hemos probado, lo hemos dicho aquí, está el material ahí todo mostrado del abuso. La falta de respeto al ciudadano, el acoso, la amenaza al ciudadano, lo hemos probado y se ha mostrado. Entonces, creo que el respeto al funcionario, al inspector, a la policía. ¿Y dónde está el respeto al pueblo? ¿Dónde están? Que el pueblo puede elegir su presidente, puede elegir sus dirigentes, puede elegir su poder legislativo, que el pueblo tenga derecho a una... ¿Dónde está? ¿A dónde vas a acudir? ¿Dónde está la defensoría del pueblo aquí? Que tú puedas acudir y diga, violaron mis derechos humanos. No, aquí todo está junto, aquí todo revuelto, todo el mismo revoltillo de amenaza, de abuso, porque todo está juntico ahí, el mismo revoltillo, todo. Y no puedes hablar nada de los sacrosantos dirigentes. No puedes decir, los sacrosantos dirigentes son Dios, y están aquí para que tú te humilles ante ellos y te arrodilles. No, son servidores públicos. Aquí el dirigente de un país, que sea un servidor público, tiene que deberse a su pueblo, a la felicidad de su pueblo, de este pueblo que es el más triste del mundo. Este pueblo es el más triste del mundo y este pueblo está viviendo una tiranía bestial. Bestial, tráeme las moticos, méteme preso, haz lo que tú quieras. Si eso es lo que ustedes muestran y ese programa lo que muestre es eso.
¿Por qué lo digo? Porque es humano hablar sin hipocresía. Lo que importa, lo digo una otra vez, lo que importa es la justicia, lo que importa es la verdad, lo que importa es la patria. Y no hay miedo, no hay miedo. Cuando tú tienes en tu corazón a Martí, tienes en tu corazón a Jesús, o tienes en tu corazón la verdad, no hay miedo. Pueden hacer contigo, no importa lo que hagan. Ya la historia lo ha mostrado, los que han matado, los que han encerrado a través de todos estos años. O sea, todo lo que hacen. Y ese programa es una muestra más de lo que son. Somos Cuba. Somos Cuba. Ese programa muestra lo que son. Ese programa, lo que pasa es que ya uno no tiene gandinga para volverlo a ver. Pero ese programa lo debería ver todo el mundo. Lo deberían ver en todo el mundo. Países en la democracia, para que vean de verdad lo que es Cuba. Ahí como se paran y educuran. Te muestran youtubers y esto y el youtuber y esto y el otro. ¿Qué? El youtuber está viviendo afuera y dice lo que quiere. Porque en todos los lugares del mundo las personas dicen lo que quieren. Tienen la libertad para decir lo que quieren, de libertad de expresión. Aquí no hay libertad de ningún tipo. Ni de expresión, ni de manifestación, ni de asociación, ni de reunión, ni de prensa, ni de nada. Aquí no hay libertad de nada. Aquí esto es la apretadera de cabilla. Aquí esto no hay libertad de nada. Y ahora, con ese programita, te estoy diciendo que te caes la boca. Ahí, cállate la boca, entra tranquilo, carnerito. Ahí, a la tranquera, al corral. Y cállate callado. Y si hablas y pones algo en las redes, vas a ir preso. Lo mismo te voy a dar fusilamiento, de cadena perpetua, que te voy a dar lo que me dé la gana, desacato, incitación para delinquir, sedición. Si todo eso no lo inventan, no hace falta que una conducta. ¿Para qué tú me hablas de conducta que se convierte en delito? Ni me pones adelante el programa de dignidad. Si ya se sabe, aquí te fabrican los delitos. Aquí los delitos son fabricados, no son hechos. No son hechos. Hace 3 días, creo que se mataron 3 personas en la Guinera para robarle las motos. Y el químico está por donde quiera. Y las muertes, por donde, los delincuentes y los asesinos están de fiesta. Y el químico por donde quiera. Y los feminicidios y todo. Y entonces, todo, cuando tú ves noticiero, parece que estás viviendo una Cuba que no es la que tú estás viviendo tú. Nosotros nos llamamos, oye, no te pierdas este programa, ustedes lo saben, y este otro, no te pierdas para ver las mentiras que nos van a decir. Y cuando vemos que con esa cara nos dicen las mentiras en la cara. Así tú dices, caballero, qué traición a su pueblo, qué traición al hermano, qué traición a la patria, caer las mentiras así en la cara, ahí en la cara. Y entonces, cuando yo fui a entregar una cartica, fui al noticiero y me vio una dirigente ahí del CR y dijeron, no dejen entrarse, no dejen ni acercar. Y salió la guardia, no dejen acercar. Yo trabajé 8 años en una productora de hacer novelas. No lo dejen ni acercar. Ya con mi cartica, pedirle al noticiero, para que explicara. Fui a la escuela de Derecho a ver a los estudiantes de Derecho, a futuros jueces y fiscales, a explicarles lo que está pasando aquí. Busqué el silencio. Fui a las emisoras de radio aquí que están por el lado de Forza. Y le dije a la jefa de programaciones, mira, voy a entregar esta cartica por esto. Decía solamente, por favor, abran la reja. Y dejan salir a nuestros hermanos. No decía más nada. No me dejaron ni salir de aquí, a la 4:30 aquí. Me detuvieron, pide horas de interrogatorio. Aquí Cuba vive de una gran mentira. De una gran mentira edulcorada, de un gran eufemismo vive este país. Pero cada vez más se conoce en el mundo. Ya es muy difícil que tú le preguntes a una persona y no sepa. Porque ya lo sabemos todos. Y cada vez más, con programas como ese, se muestra la Cuba que somos. Con programas como ese, se muestra la Cuba que somos. Muestran ahí, YouTube están afuera haciendo sus programas, país democrático, hablando lo que quieren. Y sin embargo te viras para pueblo y lo amenazas, lo amedrentas, para acabar de tenerlo aterrorizado. No, chico, no. Aquí ya no hay miedo ya. Ya no hay miedo ya. Lo que está matando, lo dije el otro día, lo que puede matar, lo que está matando a este país es el silencio. Y ya no es más silencio ya. Ya no es más silencio ya. La verdad está, cada vez se muestra más. La verdad está más a la luz del sol. Ahí ya está ahí. La mano solamente tiene que tomarla y verla. El que apoya la mentira, y el que apoya la mentira es un carreguante, descarado. Apoyar la mentira. El que apoya toda esa demagogia, no sé, que le vendió eso al diablo ahí, le trató de Dorian Gray. Ya, Mefistófeles, porque ¿cómo tú vas a apoyar y cómo tú vas a sacar la mentira? Puta, la mentira, ya la verdad se sabe, se muestra, está ahí al alcance de la mano todo el mundo. Ah, pon Google y ya busca la verdad, está ahí al alcance de todo el que cierra los ojos y mira para allá porque le da la gana o porque le conviene, pero la verdad está ahí.
y el sueño de vivir en una república democrática está en el pecho de millones de cubanos. En la democracia cabe todo el mundo. Todos podemos vivir como hermanos, cabe todo el mundo. En la democracia, todo ese miedo que nos meten y que de otro. Todo ese demagogia, hoy el imperialismo, y que se la elige el bulto en el embargo. Está bueno ya. Democracia es lo que necesitamos. Nuestro país necesita democracia, necesita justicia, necesita verdad. Eso es lo que necesita. Necesita libertad. Es lo que necesita, más que alimento. Mira que, más que alimento y más que todo. Necesita, porque el ambiente natural del ser humano es la libertad. Esa es la atmósfera natural del ser humano, la libertad. Y cuando vives sin libertad, no vives, ¿qué eres? Nada, un ser que respira, come y dale. Y si no te ni siquiera, no tienes ni derecho, ni los derechos naturales tienes, ni siquiera los derechos de locomoción. Mira cómo está Lina, un brazo luxado y fracturado del otro. Como nos vienen y nos ponen las perseguidoras ahí. No, no puedes bajar, secuestrado. Secuestrado sin un papel, sin un nada. Te meten a la estación de policía sin pasar por la carpeta. Te meten desacato, eso que estás diciendo la autoridad, te meten desacato cuando les da la gana, cuando te tiran así, contra el suelo, contra lo que les da la gana, desacato, y te inventan desobediencia, no, qué cosa esa de negación de auxilio, dos cosas inventadas, esa desobediencia, inventar por decretos, leyes, que no existe nada. Esta es la selva del abuso, esta es la selva del abuso, ya no hay que hacer más nada. Lo que pasa es que es imposible tragarse, ese hacemos Cuba, es imposible tragárselo. Y yo lo único que le digo a mis amigos, no se lo traen. Eso es una amenaza vil y cruel contra la libertad, contra el derecho que tiene cada ser humano, contra la justicia, contra la humanidad. Ese hacemos Cuba es una vergüenza. Ese hacemos Cuba es una vergüenza, es una amenaza disfrazada. Es una amenaza disfrazada contra el pueblo, contra el ciudadano. Deja de estar amenazando y creando terror en la gente. Deja de estar creando terror y amenaza. Lo que tienes que darle a la gente es libertad. Tienes que darle a la gente es felicidad, es ley, es amnistía para todos los presos políticos, para nuestros hermanos que salgan, para sus familiares. Está bueno ya el abuso. Está bueno ya el abuso. Está bueno ya la tiranía. Está bueno ya. Apostaron a ella, está bien. Pero no le edulcuren más. Ya. Repriman ahí a la cara y díganlo, sí. Somos tiranos, ya, sí, vamos a reprimir, vamos a meterte ahí preso ya porque nos da la gana. No le edulcuren más, no la hagan legítima con ley, decreto ley, decreto ley, decreto ley, decreto ley. Todo eso es cárcel, todo eso es amenaza, todo eso es injusticia, todo eso es falta de libertad.